Tengo frío. Oye, ¿no me escuchaste? Dame mi ropa. Oye, ¿no me escuchaste? Dame mi ropa, tengo frío. Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá, tiqui tiqui taqui mi corazón. Estallará, a su cupira llegará un día, que toquemos la fantasía, tu boca loca aprender a besar, te quiero enamorar. Sí, claro. ¿Y por qué se van? ¿Alguna mala cara, señorita? Se nos hizo tarde. Ah, bueno, pueden volver cuando quieran, ¿no? Gracias. Chao, que les vaya bien. Chao. 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 ¡Don Ambrosio! ¡Don Carlos! ¿Qué pasó, dicho fantasma? ¿Qué? Mucho peor. Vi a la mujer del mar. Cualquiera diría que eres una aparición. No, fíjate, soy de carne y hueso. No, si me doy cuenta. Oye, sigue tu paseo nocturno, ¿ya? ¿No te parece que es peligroso bañarse aquí? No es una buena hora para hacerlo. No es primera vez que lo hago. Y además eres... una verdadera tentación. ¿Ah, sí? Sí. No es común ver mujeres como tú por estos lados. Pero qué ridículo, a ver. ¿Cómo son las mujeres de acá? ¿Andan en cuatro patas? Bueno, comparándolas contigo, se podría decir que sí. Lo único que me faltaba, un piropero nocturno. Oye, sigue tu camino, ¿ya? ¿Quieres que te acompañe? Oye, no me molestes. Perdona, pero es que como te vi... ¿Pilucha? A mí me da lo mismo. Ahora, si tú eres un pacato... No, 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 para nada, pero... Bueno, no sé... Podríamos partir por presentarnos, ¿no? Bárbara Valdíez. ¿Pasa algo, Linda? Rafael todavía no llega a su casa, mamá. Pero Linda, se hace muy poco rato que salió de aquí. Bueno, pero nunca se demora tanto, pues. Además, que me preocupa, a lo mejor le puede haber pasado algo, ¿no? Tan exagerada que usted, por mamá, ¿usted no se da cuenta que ahora que nos vamos a casar tengo que cuidarlo mucho más que antes? No,
no lo puedo creer. ¿Tú eres la hija de Federico Valdivies? No veo por qué te impresiona tanto. Es la peor noticia que podría haber tenido el día. Que te vaya bien. La mujer del mar. Esa que del ombligo para arriba es mujer y del ombligo para abajo es pescado. La misma que con la pura mirada atrapa a los hombres y se lo lleva al fondo del mar, ¿no? Sí, la misma, la misma. Juanito, ¿cuántas veces te he dicho que esa es una leyenda, hombre? Eso te pasa por tomar tanto. Pero si yo la vi, don Carlos, la vi con mis propios ojos. Ya, perdón, Ambrosio. Dígale a Juan que la mujer del mar no existe, dígale, dígale. Lo siento, Diógenes, pero yo no puedo hacer eso. ¿Pero cómo dice eso, don Ambrosio? Nadie puede asegurar si la mujer del mar existe o no. Ay, Diosito santo. Me sirve otro, don Carlos. No, ya está bueno con eso. Ya. Es una historia muy antigua. Juan no es el primero que dice haberla visto. No. ¿Y qué pasa si uno la ve, don Ambrosio? No, hombre, nada, no te va a pasar nada. Cuénteme, por favor, cuénteme. Bueno, dicen que la mujer del mar no descansa hasta que no se lleva al cristiano que la ve. Ay, mamita. Ay, mamita. No, tranquilo, pues, mano, tranquilo. Mamita. Ay, mamita. Le juro por Diosito santo que es cierto. Sí, ¿para qué le voy a estar mintiendo a usted? Si la vi, la vi en la playa, pero estaba ahí. Quédate tranquilo un rato, pero quédate callado. Pero, porque usted nunca me cree nada, si es verdad. ¿Para qué le voy a estar mintiendo? Pero no te puedes quedar callado. ¿Pero cuándo le he estado mintiendo yo a usted? ¿Para qué le voy a estar mintiendo? Por don Ambrosio, créanme, por favor. Por Diosito santo, ¿para qué le voy a estar mintiendo? ¡Cállate, hombre! Si es verdad, don Ambrosio, se lo juro. Mire, así, de verdad, la vi en la playa. ¡Mamita, mi amor! No, soy yo, Ambrosio II. Ah, ¿qué se le ofrece, don Ambrosio? Disculpe, pero quería ver si tenía algo para tranquilizar a este cabro. ¡Qué nervios! ¿Qué hacemos? A lo mejor la Bárbara ya llegó y está arriba. Ay, no puede ser, pues es muy temprano. Pero si la buscamos por todas partes, Loreto. Oye, si nos pide el papá de la Bárbara, seguro que nos va a retar. A ver, que alguien suba y vaya a ver si está arriba, ¿ya? Ah, no, yo no. ¿Y la Bárbara estaba con ustedes? Ya viene, tío. Bárbara. ¿Qué pasa? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué pasa, chiquillo? Vi a la mujer del mar. Mi Olguita Marina. ¿Qué Olguita Marina? La mujer del mar, don Segundo. Segundo, ¿qué podemos hacer para que se tranquilice este cabro? Este chiquillo se lo lleva empinando el codo. Nomás pasa ese cigarrillo para acá, hombre. Tenía un tremendo de detenerlo. Vi a la mujer del mar, don Segundo. Es tan bonita. Tiene cuerpo de luna. ¡Quita Marina! No. ¡La mujer del mar, le digo, un segundo! ¡Quita Marina! Don Ambrosio, por favor. Déjeme dormir con el Luis Miguel en su casa. Seguro que la mujer del mar nos anda buscando. Él también la vio. Bárbara, estoy esperando una explicación. A ver, ¿quieres que te dé una pista? En la iglesia no estaba. No te hagas la graciosa conmigo. Tú sabes que te puede ir muy mal, ¿ya? Nosotras vamos a subir, ¿eh? Buenas noches, tío. Buenas noches. Te esperamos arriba. Sí, buenas noches. ¿Te bañaste de noche otra vez? Sí. ¿Tú te bañas con o sin? Sin. Pues tú no tienes ninguna consideración, sencillamente. Tú sabes que yo estoy postulando a la alcaldía de esta ciudad, que cualquier escándalo puede ser muy perjudicial. ¿Te vio alguien? Sí. ¿Quién te vio? A ver, me vio un tipo que no conozco, unos pescadores... ¡No puede ser, Bárbara! También había un barco lleno de turistas que también me vieron. Incluso me sacaron fotos y me aplaudieron. De aquí en adelante tú no sales sin mi autorización. Papito, no seas ridículo. No tengo 5 años. Además, vinieron mis compañeras a verme. ¿Qué te pasa? Si tus compañeras aburren, sencillamente se van. Oye, un momentito. A ti hay que tratarte así, Bárbara. Aquí se hace lo que yo mando, ¿entiendes? Bárbara, ¿a dónde vas, Bárbara? Escúchame. Lata. Me trata como una cabra chica.
¿Qué fue lo que hiciste? Fui a la playa. ¿A la playa? A nadar. ¿A esta hora? Yo me moriría de miedo. Oye, me encontré con un tipo. ¿Con quién? No sé, no lo conozco. Oye, yo lo encuentro súper peligroso. Sí. ¿Qué querés que te diga? Yo también. Bueno, ¿se van a poner como el viejo la Bárbara ahora? Oye, lo he hecho toda la vida, siempre. Bárbara, ¿sabes que nosotras te queríamos decir que nos vamos mañana? ¿Pero y por qué? Porque lo estuvimos conversando, Bárbara, y no creo que sea el mejor momento para estar acá. Bueno, a lo mejor cuando tu viejo salga elegido alcalde va a estar más relajado. Oye, no, si mi viejo ha sido toda la vida así. Bueno, entonces yo lo siento mucho, pero me voy con ustedes mañana, aunque mi viejo rebuzne. Ya, me voy a duchar. Muy bien, señor de Ramón, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Todo marcha sobre ruedas, Federico. ¿Ah, sí? Me acaban de llamar de la imprenta para decirme que los avisos del final de la campaña están listos y vienen en camino. Sí, yo les ruego que no se olvide, Ramiro, que esta campaña me está costando un ojo de la cara. Pero, ¿ya? Federico, por Dios, es un dinero muy bien invertido. Con este mensaje usted llegará a todos los hogares sucupidenses como un hombre honesto, un buen padre, un jefe de familia ejemplar, un empresario extraordinario. En fin. Permiso. No, gracias. Ay, de veras que usted toma leche. Te traigo al tiro, ¿ya? Carmencita, ¿la Barbarita y sus amigas se levantaron ya? Sí. Dígale que bajen a tomar desayuno, entonces. Es que no va a poder ser, don Federico. ¿Cómo que no va a poder ser? La Barbarita y sus amigas se levantaron bien temprano. Pero se fueron de vuelta a Santiago. ¿Qué? Ahora sí que tu viejo se va a enojar. Oye, me da lo mismo, cariño. Bárbara, si tú quieres, te puedes ir a mi casa. Tú sabes que mis viejos son re piola. Buena onda, ¿qué pasa? Sí, porque a tu departamento no podés volver. Tu viejo seguro que te irá a buscar allá. Mira, a lo mejor tengo suerte y me puedo ir a dormir con Esteban. Oye, ¿vas a insistir con Esteban? Sí, siempre. Pero Bárbara... Oye, Claudia, ¿tú nunca has estado enamorada? Mira, así de agarrar como tú, no. ¿Quién no para de criticarla? Si está enamorada, es lo que quiere hacer con él. Yo lo encuentro total, Bárbara. Yo me las voy a jugar. Yo sé que Esteban me quiere. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Oh. I was once like you, but now. And I know that it's not easy to be calm when you're found. La mujer del mar sale a la playa para llevarse a alguno de nosotros al fondo del mar. Al fondo ahí pegado, sí. ¡Ríanse nomás! Yo voy a reír cuando la mujer del mar se los quiere llevar a ustedes. ¡Ay, voy a darle la pastilla para los nervios! ¡Ríanse! ¿Qué es lo que pasa, hombre? Son más retontos, don Ambrosio. No me creen que anoche vi a la mujer del mar. Oye, Juan. ¿Ah? Juan, para la otra, dale mi saludo a la mujer del mar. ¡Ay, ¿y tú? Loquito. ¿Lo encontráis muy normal? ¿Quieres volar? ¡Ah! Oye, lo de loquito no se lo aguanto. ¡Don Ambrosio! Contesta, Federico. Ay, Federiquito, contesta, que estas oportunidades se dan tan pocas veces. ¿Aló? ¿Aló, mi amor? Reginita, qué gusto de oír su voz. Me siento un poquito solo. También, sola. Sola, solita. Los dos juntitos. Estas invitaciones clandestinas me hacen hervir la sangre. Voy volando, meloncito. Que tú hiciste nacer con lágrimas de sangre. Convertirla en versos y ponerla a tus pies y con...
quédese por aquí vigilando, pues, Diógenes. Sí. Si ve que viene alguien, cualquier persona, me toca la bocina para avisarme. Listo, don Felipe. ¿Entendió? Sí, perfecto. Ah, Diógenes, pero sí. Ojo, no se vaya a olvidar, pues. Sí. Si ve que viene alguien, me toca la bocina. Si sí. Viene alguien, yo le toco la bocina. Eso, me toca la bocina. Sí, perfecto, don Felipe. No se preocupe. Dígame. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien así? Sí, sí, impecable, don Felipe. Está muy bien. Bien. Que le vaya bien. ¿Avisa? Sí, una bocina. ¡Meloncito! Ay, Federico, ven. Tenemos poco tiempo. Tranquila, mi amor. Le di a Diógenes órdenes precisas de que tocara la bocina si llegaba alguna de tus hermanas. Ay, ¿hasta cuándo vamos a tener que escondernos, Federico? ¿Cómo quiere que sea un escándalo, mi amor? Pero si tú y yo somos libres, mi amor. Pero tenga paciencia, mire. Disfrutemos ahora los pocos momentos que nos queda para estar solito, ¿ya? Ay, Federico. Mi amor, tú sabes convertir en fuego la brasa de mi pasión madura. El auto de Federico. ¡Qué raro! ¡Dios santo! Dorita, ayúdeme. Mire que su hermana se desmayó. ¿Cómo? Sí, de repente se puso pálida y se desplomó. ¡Qué raro! No le digo. Es que la Regina tiene salud de fierro, Federico. No sé qué le pasó. A lo mejor una baja de presión. Mire, está pálida. Oh. Fría como un muerto. Ayúdeme. Yo la veo bien coloradita, fíjese. Diga algo, Reginita. Diga algo, por favor. Estoy mareada. Regina, ¿te sientes mal? Ay, sí. De repente se me nubló todo y por suerte que estaba usted aquí, Federico. Había venido a buscarte a ti. ¿A mí? A usted, pues, Dorita. A ver, Regina, ¿quieres que vamos a un médico? No, no. Yo no me siento tan mal. Ay, ¿sabes, Federico? Ayúdeme, la vamos a llevar a su dormitorio. Vamos, vamos, levántese, ya, Regina. Con cuidado, por aquí. Afírmese en mí, tenga confianza. Tráigala, por favor. Afírmese en mí. Con cuidado. Eso, despacito por aquí. Yo me siento mejor. Oh, por Dios, Reginita, el susto que nos hizo pasar. Nunca, nunca la había visto así, Federico. Ay, no te había querido decir, hermana, pero hace días que me siento mal. Ay, santo Dios. Pero muy mal hecho, pues, Reginita. Por suerte vine, imagínese si no, la sorpresa con que se hubiese encontrado a la Dorita. Ay, es que hace tiempo que tengo una sensación como de ahogo aquí. Yo también me siento así, Federico. Pero nunca pensé que esta sensación iba a terminar en un desmayo. Mire, prométame que va a ir al médico. Ah, de todas maneras, vamos a pedir hora y yo misma te voy a acompañar a Santiago. Eso, me parece inaceptable que el consultorio de esta ciudad no tenga un médico. Contratarlo será una de mis primeras prioridades apenas salgo elegido alcalde. Bueno, Federico, no se demore por mí, no quiero atrasarlo. ¿Puedo irme tranquilo, Reginita? Sí, ya me siento mucho mejor. Qué bueno, cuídese. Y si vuelve a pasarle algo, ya sabe, no duden en llamarme. Lo voy a acompañar a la puerta, Federico. Vengo inmediatamente. Ya. Gracias, Federico. No es nada, Dorita. Para mí no ha sido más que un placer. Yo realmente no sé qué haríamos sin usted. Ustedes no se imaginan lo aburrida que sería para mí la vida sin ustedes. Federico. ¿Sí? ¿Qué quería decirme? ¿Cómo?
La Regina dijo que usted había venido a buscarme a mí. ¿A usted? Sí. Ah, sí, bueno, tengo que decirle cosas muy importantes, pues mi perita de agua. ¿Importantes? Sí, pero es que este no es el momento. Ay, ¿por qué? Porque usted tiene que cuidar a su hermana y nosotros necesitamos momentos más íntimos. Adiós. Yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón. Right through me, cannot hide from your stare. Should I let you in? Do I dare? Some other hands have tried before, but yours is the touch that makes me want more. And cannot hide the urgency to have you like. Hola, Hernán. Buenos días, señorita Bárbara. Oye, ¿tú sabes si Esteban está en su departamento? Don Esteban, mire, acaba de irse. ¿Y volverá luego? Últimamente ha pasado bien poco por aquí. ¿Cómo dices? A veces llega, a veces no. Debe tener mucho trabajo en la clínica. Ya, chao, gracias. Chao. No está. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé, no puedo entrar por debajo de la puerta. Bueno, volvamos más rato, no sé, mañana, otro día. Ya sé, llévame a la clínica. Oye, tú eres de idea fija, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que verlo ahora. Necesito saber cómo está, hablar con él. Bueno, habrá que entenderlo. Ya, vamos, mujer. Se pasaron. Bueno, no ponga esa cara, Javier, si no es para tanto, hombre. Bueno, yo solo quería decirte que cualquier cosa que necesites, tú sabes. Gracias. Pero no te preocupes. Voy a estar bien. No es tan terrible dejar un trabajo, al contrario, incluso agradable. ¿Ves? Esta es la ventaja de guardar pocas cosas. Así uno viaja ahí Benito. Te va a ir bien, Esteban. Sí, eso es lo que necesito, que las cosas empiecen a funcionar un poco mejor. Fue un verdadero placer trabajar contigo. Para mí también. Doctor Esteban Oneto. No, el doctor Oneto ya no trabaja en la clínica. ¿Cómo? El doctor Oneto ya no trabaja en la clínica. A ver, ¿y no tiene la dirección del nuevo trabajo? No, el doctor no dejó la nueva dirección. Ay, pero ¿estás segura? ¿Por qué nos busca por ahí? No, el doctor ya no trabaja en la clínica, señorita. Ya. Gracias. Tengo lista la foto de la página deportiva. Bueno, si no te gustan, ¿puedo sacar otra? ¿Qué? ¿La foto? La foto. Ah, no, están buenísimas. Oye, esa cara, ¿te pasa algo? Nada. ¿Entonces? De ayer conocí una mujer increíble. ¿Una mujer? Es como secreto, Cristian. ¿Y la Sofía? No sé. Eso es lo que me tiene complicado. Bueno, ¿qué puedo decirte? Cuídate nomás. ¿Y quién es? Mm. No, si te digo no me creería. A ver. La Bárbara, la hija de Federico Valdivieso. Imagino el motivo de tu visita, hijo. Sí, padre. Vine a pedirle perdón a Dios por lo que intenté hacer ayer y por todas las molestias. Pero no puedo vivir sin mi orguita, padre. No te desesperes, no te desesperes. Tu mujer ya se ha ido.
en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, sí. Ya con estas son 5 veces que se aleja de mí, padre. Bueno, entonces te queda el consuelo de que ella siempre regresa, pues. Sí, otras veces ha regresado, padre, pero yo ya no sé, no quiero. No, no, bueno, no sé si podré soportar. Creo que esta vez ya ha sido la definitiva, padre. Ah, tienes que tener fe, tienes que tener fe. Si tu mujer realmente te quiere, ella va a regresar a juntarse contigo. Sí, pues. ¿Usted cree, padre? Estoy seguro. Mira, y si por las dudas, por si las moscas, como decía mi antecesor, reza un poquito. Sí, padre. Sí, sí, es bueno rezar. Nunca hace mal rezar. Y cuando ella vuelva, haz un esfuerzo para que las cosas se arreglen en forma definitiva. Pero, ¿por qué lo hace, padre? ¿Qué es lo que le pasa? Porque yo creo que lo he hecho todo. Yo la lleno de amor, padre. Le hago regalos, le compro todo lo que quiera. La dejo salir. Ya no sé qué hacer, pero ¿qué es lo que tiene que nunca está satisfecha, padre? Hijo, algo está funcionando mal. Eso está claro. Padre, ¿cómo hacer para meterse dentro de la sangre del ser amado, padre? Y saber, ¿cómo lo haría usted, padre, para darle en el gusto a una mujer como la Olguita? Por favor. ¿Dónde se había metido? Usted desaparece y me deja en asco. O sea, actúa como si fuera mi mamá, Ramiro. Estaba en un asunto personal, hombre. Está bien. Ahora, por favor, concentrémonos en nuestro trabajo. Voy a ir a ver a Segundo Fábrega. ¿Pero cómo? Eso no está en la agenda de hoy. Ese hombre casi se mató. Necesito una palabra de aliento, un abrazo, qué sé yo. Federico, permítame decirle que el asunto de la fábrica es muy serio. Olvídese de la fábrica, Ramiro. Eso se maneja solo. Un bono de gratificación y listo. Pero hágame caso, por favor. Sé lo que le estoy diciendo. Usted no conoce a la gente, Ramiro. Ese tipo de gestos es lo que más agradece. Voy a ir a ver a Segundo Fábrega. Encárguese de todo. Bueno, si usted insiste en ir, voy a llamar a la prensa. Es bueno que se sepa. Estupendo. ¿Ves cómo nos entendemos? Ah, y consígame algunas adherentes. Espontáneas, por supuesto. ¿Ves cómo somos un gran equipo, Ramiro? Hijita, ¿qué andas haciendo? Estaba caminando y pensando un poquito. ¿Ah, sí? ¿Me puedes decir qué tienes dentro de esa cabecita? La soledad. Estoy preocupada por Raimundo, papá. Todavía pienso que es demasiado peligrosa esa idea de querer volar. Ah, no te preocupes, hijita. Raimundo es un muchacho inteligente y estoy seguro que podrá hacer unas alas muy firmes, ¿no? Ya vas a ver. La soledad. ¿Y yo? Raimundo me tiene sola. Ya casi nunca me va a ver. Y tú lo quieres mucho, ¿verdad? Usted sabe que sí. Cuando llega el silencio del desamor. Buenos días, nenita. Buenos días. Parece que te quedaste pegado en la sábana, ¿eh? Al tiro te sirvo el desayuno. No, 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 con esto está bien. Además, voy a salir a dar una vuelta. ¿Con eso nomás? Sí. Te alimentas bien mala, ¿eh? Te vaya a enfermar. ¿Ha sabido algo la Bárbara? No, pero debe estar con su amiga, digo yo. El papá debe estar bien preocupado, ¿eh? Nana, ¿qué de la Sole? La casa está. Te pregunto porque antes ella venía bien seguido para acá y... Cuando era chica veníamos, pero ahora está grande y tiene otras obligaciones. ¿Nana? No estaba ya apurado. Ya, tómate esa leche entera de una vez por todas y mándate a cambiar. Está bien. Chao. ¿No tomaste nada? No, no, no. Estoy muy apurado. Chao. ¿Cómo no se le ocurrió
puede dejar la dirección del nuevo trabajo. Ay, porque nadie hace eso. Pero del departamento yo no creo que se haya ido. ¿Y qué hago ahora? ¿No puedo entrar por el balcón? Ay, por favor, no lo digas ni en broma. Mira que ya te veo colgando el edificio. Qué mala pata. El único hombre que me interesa en este mundo y se le ocurre deprimirse. Bárbara, no hay nada más atroz que un hombre deprimido. Qué tonto. Qué tonto, qué tonto, qué tonto. ¿Cómo no va a querer estar conmigo que yo lo regaloné? Bárbara, ¿pero tú crees que él estuvo enamorado de ti? Sí, de eso estoy segura. ¿Y entonces? No sé, de repente se quedó pegado pensando en lo que pasó con su exmujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, la verdad es que nunca lo he tenido muy claro. A Esteban no le gusta hablar de eso. Mira, Bárbara, a lo mejor tú deberías dejar pasar un tiempo y volver a llamarlo después. Sí, eso voy a hacer. Oye, ¿y la tesis? Ay, por favor, perdonen, pero tenía que decirlo. Oye, mi oferta sigue en pie, ¿eh? ¿Cómo vas a volver a tu casa? ¿Y qué voy a hacer aquí? Bárbara, yo te prometo que vamos a pensar en ir a hacer la tesis contigo a Sucupira. ¿Ya? ¿En serio? Bueno, nos hemos soportado toda la carrera. ¿Por qué sentido tiene que nos separemos ahora? Oye, yo te quiero pedir un favor antes de irme, ¿ya? Ah, genial. Te pasaste, Felipe. Oye, gracias por el dato. No, 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 sí, vamos para allá. Ok. Chao, no, gracias. ¿Qué pasó? Es cierto lo de la huelga en la fábrica de Federico Valdivieso. Bien. Pues tú sabes que el viejo es tan fresco que citó a los periodistas en la farmacia fábrica. ¿Sí? ¿Para qué? Seguramente para desviar la atención. ¿Estás listo? Sí, listo. Vamos. Hola. Vamos saliendo. Y se me di cuenta. Bueno, yo te espero abajo. Ya. Rafael, yo justo venía a invitarte que fuéramos a Viña a comprar unas cosas para el matrimonio. Sí, pero es que tengo que ir a reportear una noticia de Federico Valdivieso. ¿Cómo no va a ser más entretenido salir conmigo que ir a entrevistar a ese viejo? Ay, Sofía, por favor. Sí, ya sé, eres periodista, es tu trabajo y es lo más importante, ¿no? Oye, tontita. ¿Pero por qué te cuesta tanto entender eso? Ya, chao. Visita más ilustre. Qué honor tenerla aquí, señora Montero. El gusto es mío, segundo. ¿Cómo está, señora Elena? Bien. ¿Necesitan algún medicamento? ¿Las puedo ayudar? Segundo, nosotros vinimos a saber de usted. Bueno, ya se enteraron. Sí, pero no se sienta mal. Yo entiendo muy bien, segundo, muy bien el difícil momento por el que usted está pasando. Y por eso vinimos. Prestarle nuestro apoyo, nuestro respaldo. Muchas gracias, señora Montero. Sí, bueno, sin mi Olguita nada tiene sentido. ¿Para qué seguir viviendo, no? Ay, segundo, pero como dice algo así. Segundo, sabe, uno tiene que apoyarse en los hijos. Los hijos a uno le dan fuerza, ¿no? Para seguir viviendo. Justamente la Olguita y yo no hemos tenido hijos. Ay, segundo, disculpe. Elena, por favor, déjame hablar a mí con dos segundos. Bueno, claro. Segundo, ¿quieres oírme, por favor? Mire, la vida muchas veces nos presenta pruebas muy difíciles. No, no llores, segundo, por favor. Mire, uno tiene que estar en condiciones de enfrentarla como con muchas... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso? ¡Federico! 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 ¡Gracias! ¡Federico!
Muchas gracias, gracias, querido pueblo de Sucupira. Debo reconocer que han logrado emocionarme. Muchas gracias. Pero calma, por favor, porque no he venido aquí a promocionar mi candidatura. Es otro el motivo que me trae a este lugar. Dígalo, Federico, dígalo. Lo que me trae hasta acá es una razón de tipo humanitario. Querido pueblo de Sucupira, quiero decirles que estoy profundamente preocupado por la salud de un vecino y amigo que todos conocemos. Se trata de nuestro querido y nunca bien ponderado Segundo Fábrega. ¡Viva Federico! ¡Viva! Adelante, Segundo. Aquí está nuestro querido hombre. Es él que con modestia, humildad y sencillez se ha convertido en un verdadero médico para todos los habitantes de Sucupira. Por favor, un aplauso para él. Oye, Mariana, este hombre nos ganó el Quien Vive. Espérate, mamá, ya vas a ver. Como le decía yo hace un momento dentro de su farmacia. No, por favor, tranquilícese. Si la vida tiene muchas vueltas. Mire, la verdad de las cosas es que yo estoy esperando que a usted se le acaben todos sus problemas de una vez por todas. Señora Seguro, Montero, por favor. Tranquilito, tranquilito. Señora Montero, nomás. Por favor. Sí. ¿Cree que podrá derrotar a su adversario político, el señor Federico Valdivieso? Eso lo vamos a ver el día de las elecciones. Por favor, señora reportero. Por favor, tenga la bondad de tomar una foto con Mariana Montero. ¿Qué pretende, por favor? Vean ustedes, señores, como en la política la amistad también es posible. Señora Montero, ¿acepta sacarse fotos con el señor Valdivieso? Señor Valdivieso, ¿es verdad que usted y la señora Montero mantienen una relación comercial muy estrecha? Sí, bueno, la verdad es que Mariana provee de una parte importante de materia prima a mi fábrica. Señor Valdivieso, ¿y qué opina de la huelga que acaba de estallar en su fábrica de aceite? ¿Huelga? ¡Huelga! Bueno, el señor Valdivieso está al tanto de la huelga y todo está bajo control. Sí, todo está bajo control. Lo odio a este Federico Valdivieso, yo lo odio, pero con toda mi alma. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que se encontró con Federico ahí en la farmacia. Que no haya un solo sitio en esta maldita ciudad donde no tenga que encontrarme con ese cínico. Mariana, tranquilízate, por favor, pudo haber sido peor. ¿Peor? ¿Tú lo crees, ah? Que ese maldito se haya arreglado para hacerme hacer el ridículo delante de todo el mundo. Pero, mira, Mariana, por lo menos sirvió para que supiéramos de la huelga de su fábrica de aceite, pues. Ay, ¿eso qué? A ver, ¿qué? Pero te debería poner contenta esa noticia, pues, Mariana. Sí, pues es una estupenda noticia. Que el más importante, el principal comprador de mis aceitunas, tenga su fábrica en huelga. ¿Qué se han creído estos rotos malagradecidos, digo yo? Por favor, Federico, no vaya a cometer una imprudencia. Por favor, mentalice que es un gran negociador. Esa es la clave de un líder moderno, mentalizar. Pero lo que voy a mentalizar es que soy un matamosca para terminar con toda esta manga de ocioso. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanto alboroto? A ver, un poquito de silencio para que conversemos, ¿ya? Mire, no nos vamos a pelear, pues, queridos amigos, por unos pocos pesos más, unos pocos pesos menos. Yo quiero ser como amigo de ustedes, para que... Y los amigos pueden conversar, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué les parece eso? ¡Puro todavía nomás! ¡Puro viejo
Valdivieso se va a morir cuando salgan estas fotos publicadas. No quiero calmarme, quiero hablar con ese periodista de mala muerte. Cálmese, a ver, ¿qué es lo que pasa? Con usted quiero hablar, Aliaga. ¿Qué es lo que pretende? ¿Arruinar mi carrera política? Mire, yo no pretendo nada, Valdivieso. Señora Aliaga, por favor, tratemos de llegar a un acuerdo razonable para ambas partes. ¿Acuerdo? ¿De qué acuerdo me está hablando? Entendámonos, Federico. Está bien, soy una persona razonable. Puedo pensar con la cabeza y no con los pies. A ver, ¿cuánto es lo que le paga usted a Mariana Montero por desprestigiarme? Federico. Estoy esperando su respuesta, pues hombre, contésteme. Todo hombre tiene su precio, ¿cuál es el suyo? Pero dígame. Ya está bien. Yo le puedo pagar el doble de lo que le paga la Mariana. ¿O quiere que le compre este diario porquería? Dígame cuánto vale, se lo compro inmediatamente, dígame. Escúchame, ni yo ni mi diario estamos en venta, ¿quedó claro? Pensé que estaba hablando con una persona inteligente. No, soy un tonto. Y si no lo fuera, me habría ido hace mucho tiempo a este pueblo porquería. Pero ahora, pienso quedarme. Linda, qué bueno que llegó. Hola. ¿Está el papá? No. Más menos mal, porque no soportaría tener que darle explicaciones. Le quiero pedir una cosa. Cuando llegue, no se ponga a pelear con ella. Depende. ¿Depende de qué? De si me regalonea todo el día. ¿Cómo no la voy a regalonear? Ya pasen eso por acá. Pero de verdad, no se ponga a discutir. Buenas tardes, segundo. Ramiro, buenas tardes. Oh. ¿Te sientes muy mal? Es la úlcera que me está matando, segundo. Chóquela. Yo también quisiera morirme. Pero no se preocupe, le vamos a dar algo. Sí, deme cualquier cosa que no sea un supositorio. No se preocupe, le vamos a dar ranitidina. Anda a buscar un vaso de agua para eso. Enseguida vamos a... Y un analgésico también le vamos a dar para que se le calme el dolor. Siéntese, por favor. Lo que pasa es que tengo un trabajo muy estresante. ¿Pero qué tipo de trabajo? Ay, imagen, posicionamiento. No, por favor, usted tiene que relajarse, en respirar, pensar en positivo, pensar en algo agradable. Muchas gracias. ¿En qué voy a pensar, segundo? Sí, tiene razón. Pero, bueno, utilicemos la imaginación. Respire profundo. Imagínese que usted está en una playa, en el trópico, y que está tendido en una hamaca, el aire y la brisa marina pasan entre las palmeras. Y de repente aparece la mujer amada. Entonces usted se levanta, va hacia ella y corre a su encuentro. Ese periodista no tendría para qué haber dicho que los trabajadores de Federico están en huelga. Lo hizo para favorecer a la Mariana Montero, está claro. No puedo soportar la forma en que atacan a Federico. Pobre Federico, no se merece lo que le está pasando. Y con los caballeros, ¿qué? ¿Se acuerdan cómo atendió a la Regina? Oye, lo que pasa es que él es muy inocente, por eso le pasan estas cosas. Claro. Bueno, lo importante es que nosotras siempre hemos estado y seguiremos estando de parte de Federico. Dile lo que diga la gente. Cierto, lo importante es que nosotras tenemos nuestra conciencia tranquila. Impecable. ¿Dora? ¿Te gustaría acompañarme a la iglesia? Hace tanto tiempo que no nos confesamos. Sí, claro. Me parece una excelente idea. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Le sirvo al tiro, Federico? Por favor, Karen. Ah, la Barbarita volvió de Santiago. ¡Oh, qué alivio! ¿Don Ramiro va a venir a almorzar? No sé, pasó a la farmacia. Tenía uno de esos achaques de vieja que le dan. Podrías golpear, por lo menos. ¿Podemos conversar? Conversar, sí. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Ay, porque me dieron ganas de irme, nada más. Pero ahora estoy aquí y estoy bien. ¿Ya que fuiste a Santiago? Ay, papá, no me interrogues, ¿ya? Bueno. Dime una cosa, chiquitita. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para que tú te tranquilices y te comportes como una chiquilla normal? ¿De verdad quieres saberlo? De verdad. Mira, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. No vale la pena. Es muy complicado. Pero dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tendríamos que nacer de nuevo, papito. Somos muy distintos.
con los platos, pero ustedes pónganse de acuerdo quién los lava. ¿Y por qué no los lavas tú, Elena? Bueno, porque me tengo que ir, pues la Mariana me está esperando. Pásame tu plato, Cristian. A mí no me miren mucho porque saben que me carga lavar los platos. Cuéntate una nueva. Oye, que debe ir a la playa con la Carla y la Francisca, ¿ya? Oye, mamá, ¿cómo está la señora Mariana? Oh, he hecho una furia con lo que le pasó con Federico frente a la farmacia. Bueno, Federico tampoco tiene que estar muy contento con esto de la huelga en su fábrica. Ah, me imagino. ¿Quién? Me tengo que ir volando. Ya pues. ¿Quién va a lavar los platos? ¿Tu papá? Sí, yo voy al tiro, papá. Chao. Chao. Bueno, mi maridito precioso, bigotito lindo, lavará los platos. Oye, pero... Creo que finalmente he llegado a un acuerdo con mi hija. Permítame decirle que el asunto de la fábrica es muy serio, Federico. Eso es malagradecido, venir a compararme con un espantapájaro. Voy a despedir a todos los agitadores. Pero no puede hacer eso, sería terrible para su imagen. Usted me tiene chato con lo de la imagen ya. Yo necesito soluciones concretas, Ramiro. Bueno, entonces tiene que seguir mis instrucciones al pie de la letra. A ver, ¿qué quiere que haga? Primero que nada, deme tiempo para elaborar una estrategia que pueda contrarrestar todo lo que está pasando. Mientras tanto, dejo que la Mariana Montero gane terreno. Ni loco. Voy a ir a la iglesia a hacer un acto público. ¿Pero qué locura es esa? Por favor, Federico, no siga exponiéndose. Pido ayuda a Dios, de rodillas ante el altar. Luego me confieso y se acabó. Cita a la prensa. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, soy un humilde pecador. Modestia, hijo. Modestia. Don Carlos, vea la del estribo. Oye, córtala, pues, Juan. Yo tengo que ir al correo. Ya que estoy muy curado. Un poquitito. La última llamada, don Carlos. Se pone odioso. Oiga, don Ambrosio. Mire la cara de muerto en vida que anda trayendo don Segundo ya. Pobre Segundo, ¿eh? Me gusta verlo así. Oiga, y de la holguita nunca más se supo. Sí, porque yo cuando yo me case voy a tener a mi mujer acá. En la punta del zapato. No, y a ser tu mujer la que te trate con la punta del zapato. Oiga, Segundito, gánese para acá con los amigos, pues. Venga, pues. ¿Cierto? ¿Cómo le ha ido, Segundo? Más o menos nomás por don Ambrosio. ¿Cómo está, don Segundo? Hola, ¿cómo?
Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en mi Olguita. ¿No le habrá pasado algo? ¿Qué cosa no le deben estar pasando, pues? Por lo mismo, es que yo a veces me quisiera morir. ¿Me entiendes? Pero no se puede morir ahora que el cementerio todavía no está inaugurado, sino donde lo enterramos. ¡Cállese! Y Ambrosio, usted, que es un hombre de mar, un hombre sabio, lo considero yo. ¿Cómo puedo hacer para que mi Olguita vuelva a la casa? Bueno, Segundo. Discúlpeme, don Ambrosio, pero a mí me gustaría darle el consejo aquí al amigo Segundo. Mire, Segundo, si la Olguita vuelve, mano dura con él. Y póngase bien los pantalones, así como yo, ¿me entiende? ¿Ah? Pero cierres el Marruecos, don Carlos. ¡Aló! ¡Ah! ¡Barbarita! ¿Cómo estás, mijita? Quiero mandar esta carta. A Santiago. Señor Esteban Oneto. ¿Es un amigo tuyo, mijita? Sí. ¿O es un pinche? ¿Y a usted qué le importa? ¿La puedo mandar o no? Sí, sí. Por supuesto. ¿Cuánto es? No te preocupes. Déjalo por mi cuenta. Tómalo como una atención de mi parte. Gracias. Dámela a mí. Ya. Chao. Adiós. Señor Esteban Oneto. Bárbara. Hola. Hola. ¿No te acuerdas de mí? Pero claro que me acuerdo de ti, el boyerista. Ay, qué exageración. Oye, a los mirones se les dice así. Lástima que fue una sola vez, mamá. Oye, ¿no te vengas a hacer el gracioso conmigo? Uy, qué carácter. Bueno, ya, ¿qué quieres? ¿Invitarme a salir o algo parecido? No, por ahora no. Por ahora no, qué bien. ¿Qué estás haciendo aquí, Rafael? Hola, Sofía. Sofía Montero. Años que no te veía. ¿Hola? Hola, Verónica. ¿Vamos, Rafael? Sí, vamos. No me digan que son pololos. Nos vamos a casar. Ah, pero se van a casar. Qué bien, los felicito. Gracias. ¿Vamos? Vamos, vamos. Chao, Sofía. Chao, Rafael. Chao. Chao. Nos vemos y llámame. Así que es novio de la Sofía Montero. Tengo que morir por ti. Ya. Listo, Juan. ¡Juan! ¡Ya, pues, Juan! ¡Despercúdete! Ya. Toma. Y no se te vayan a confundir las cartas, ¿ah? ¿Eh? Señorita Luisa. Mire, ¿sí? Esta carta está medio abierta. A ver. Ah, no, lo que pasa es que el pegamento de los sobres está cada vez más malo. Lo que pasa es que después la gente me reclama, piensa que soy yo el que abre la correspondencia. Y tú no hagas caso, niño, ¿ah? Aquí la gente es muy mal pensada. Tú haz tu trabajo nomás. ¿Y esta carta que está acá? Chiquillo intruso. Esa carta la entrego yo personalmente. Ya, andando. ¡Rápido, Juan! No puedo olvidar las noches que pasé a tu lado. No puedo dejar de pensar en tu cara, en tu voz y en tu cuerpo. La vida en esta ciudad no es muy entretenida para mí. Eso sin tomar en cuenta que mi viejo tiene una vocación de carcelero increíble y lo único que le interesa es meterse en mi vida y tratar de controlarme. Ojalá te animaras y vinieras a verme algún día. Conozco un lugar tranquilo donde podríamos estar juntos. ¿Se da cuenta haciéndola controlar a Luisa? Yo, en cuanto recibí la carta, dije que usted tenía que leerla. Hizo muy bien, Luisa. Eso sí que...
A mí no me gustaría que nadie se enterara de esto que yo hago, porque, bueno, yo esto lo hago solamente por usted, Federico. No sé cómo agradecerlo, Luisa. Bueno, yo tampoco sé, porque esto lo hago en forma tan desinteresada. Manzanita, me gustaría sacarle la cascarita y comérmela enterita. Yo me atrevo a todo con usted, Federico. Yo hago lo que usted ordene, todo. ¿Lo que lo ordene? De este amor sacrosanto. ¿Qué hacías con la Bárbara Valdivieso? Ay, Sofía, no seas latera. Mira, yo conozco a esa fresca desde chica, no me da ninguna confianza. Bueno, yo acabo de conocerla. ¿Dónde la conociste? En la playa, por casualidad. No me habías dicho, Rafael. Bueno, se me olvidó. Claro, conoces a la hija de Federico Valdivieso. ¿Se te olvida? Perdona, pero no te creo. Bueno, ese problema es tuyo, mi amor. ¿Tú no te das cuenta que es hija del adversario político de mi mamá? A ver, no entiendo qué quieres decir. Sabes que si no quieres entender el problema tuyo, pero no quiero que hables con la Bárbara. Oye, tontita, ven. Ya, no seas exagerada. Mira, yo sé muy bien por qué te lo digo, Rafael. No quiero verte con la Bárbara Valdivieso. Barbarita. ¿Sí? ¿Sabes que estaba pensando que después de ganar las elecciones podíamos tomarnos un fin de semana juntos con tu hermano? ¿Los tres? ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. No me tinca, muy entretenido. Podríamos pasarlo estupendo. No creo, más de alguna discusión tendríamos. No si hacemos las paces definitivamente. ¿Sabes lo que yo pienso? Que el que necesita descansar eres tú. Claro, si no quieres ir solo, puedes invitar a las hermanas Lineros, a Diógenes y a tu asesor. ¡Eso! Ahí tendrías las parejitas listas para ir a bailar. Lo pasarían bomba. ¿Cómo puedes decir esa barbaridad? ¿Ves cómo eres tú la que no quiere que nos entendamos? Buen intento, papito. Pero para la próxima, trata que se te ocurra un panorama un poquito más entretenido. Yo, la Bárbara. Te he tratado de ubicar, pero no ha pasado nada. Incluso hace unos días fui a verte, pero no te encontré. Te escribí una carta. A lo mejor ya te digo, por favor, léela, ¿ya? Bueno, eso era todo. Chao. ¿Y? ¿Mejora la relación con el papá? Un poco. Pero él está haciendo un esfuerzo, ¿eh? Oye, mira, mientras no empiece con exigencias absurdas, yo creo que está todo bien. Pero tú deberías seguir la corriente, eso es lo que hago yo, por lo menos. Claro, lo que pasa es que contigo es distinto. Él te deja hacer lo que tú quieras, pero a mí no. Sí, pero de todas maneras tú deberías aprender a manejarlo. Mira, no sé si me den ganas de domesticarlo, me alata. Yo lo único que quiero ahora es pensar en pasarlo bien. Vinimos a pasarlo, pero en otra. No, mentira. Dijimos que lo más importante de este viaje era hacer la tesis. Ay, es que esta calle nos trae chata desde que salimos Santiago con el bueno, asunto de la tesis. Sí, pero también tenemos que dejarle un tiempecito a la tesis, ¿o no? Sí, pero el resto del tiempo va a bailar y pasarlo bomba. Eso. Hola. Hola. Oye, ¿quién dijo que en esta ciudad no había vinos buenos, ah? Oye, Rodrigo, no te preocupes. Yo te voy a cuidar de estas vampiras. Oye, no creo que haya ser necesario porque la otra vez ni las vimos. No, pero ahora nos vamos a quedar harto tiempo, ¿cierto? Qué bueno. Oye, amigas, les tengo una sorpresa. Estamos mal, pues, amigo Nelson. Yo le dije que usted tenía que cuidarse. Tiene la presión muy alta. Así que, hágame caso. Tiene que hacer un régimen estricto sin sal. ¿Me entendió? Ya, que le vaya muy bien. Muchas gracias, don Segundo. Ay, ¿de qué, pues? ¿Y? ¿Cómo anda la cosa, Segundo? Don Ambrosio, mejorcito. Ya estoy más animado. Aquí estoy trabajando. Y disculpe todas las molestias. Ay, hombre, no se preocupe. Raimundo, ¿y tú no te vas a tomar la presión? No, si yo ya me la tomé, pues. Falta usted nomás, pues, don Ambrosio. Sí, pues. ¿Sí? Raimundo tiene toda la razón. Lo más importante
es que nuestro alcalde de mar esté en perfecto estado de salud. Así es, pues. Yo tengo la salud de fierro, hombre. ¿Así? ¿Y tiene miedo? Mira, no, sí. Diga nomás, Juanito. Le quería pedir un favor. Lo que quiera, pues. ¿Quiere tomarse la presión? No, quiero que se la tome Luis Miguel. Anda medio mareado, yo pienso que está malito. Ya, ya, córrete, córrete, animal de aquí, ya. Oye, pero sigue pensando en lecer este cabrón, ¿eh? Esto es más de lo que un hombre puede soportar. Sabía que se iba a aprovechar de la huelga. Cálmese, Federico. ¿Cómo quiere que me calme? Pues, hombre, ¿no es que todas las semanas aparece un titular en mi contra? Ese Rafael Aliaga no va a descansar hasta terminar con mi carrera política. Y agradezca que no hizo mención a su intento de soborno. ¿Qué es lo que debo hacer ahora, entonces? Bueno, yo le aconsejo que se apoye en la familia. Sus hijos darán crédito de su honestidad y transparencia. ¿Usted cree que eso sirve de algo? Pero por supuesto que sí, todos los políticos lo hacen. La familia como escudo. Al electorado le gusta saber que su próximo alcalde es un buen padre y un amigo de sus hijos. Bueno, a la Barbarita ya la tengo controlada. Sé que no me sale con alguno de sus numeritos. Haga un esfuerzo, Federico, por favor. Conquiste a su hija y háblele en su mismo idioma. En esta ciudad ya nadie respeta a nadie. De la gente honesta como Federico siempre la van a atacar. Ay, sí, y lo peor es que el electorado se va a llevar una pésima impresión de Federico. Y justo ahora, antes de las elecciones. Tendríamos que hacer algo, niñas, para contrarrestar esta nefasta influencia. ¿Qué podemos hacer nosotros en contra de la prensa? Un acto de desagravio. Eso, sí, un acto de desagravio, al cual vaya toda la gente decente de su cupira a manifestar públicamente su apoyo a Federico. ¡Eso! Voy a ir inmediatamente a decírselo a Federico. ¡Momento, Luisa! Vamos las tres. Sí, sí, las tres o ninguna. Sí. ¿Qué te parece, Mariana? Que Rafael ha hecho un excelente trabajo. El prestigio de Federico está quedando a la altura del unto. Yo creo que la pista se le está poniendo demasiado dura a este gallo, ¿ah? ¿Eh? Así es, Elena. Y es la verdad, y la verdad duele. Federico es un absoluto sinvergüenza. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué tú y Federico se odian tanto? ¿Qué dijo que nos odiamos? Yo no me odio con Federico. Simplemente yo no me entiendo con Federico, eso es todo. Bueno, pero no te enojes, pues. Si yo estoy enojada, me da rabia, eso es todo. Fíjate que no entiendo nada. ¿A qué te refieres? Me refiero, Mariana, a que cada vez que se nombra Federico Valdivieso en esta casa, tú te sulfuras, te enojas, te descompones. Bueno, ¿y en qué quedamos? ¿Se odian o no se odian tú y Federico? ¿Sí? ¿Qué les parece? Exquisita. Yo lo encuentro absolutamente espectacular. Además, imagina una tarde estudiando acá, yo creo que nos escondiría, pero bien, ¿eh? Sí, además se puede tomar sol sin ningún problema. Yo la encuentro súper linda, Bárbara. Además, la vista es espectacular. ¿En serio? Sí. Bárbara, ¿no podrías haber elegido un lugar mejor? Ay, qué rico que les guste. ¿Vamos a verla por dentro? Ya, vamos a verla. Bárbara, es que la casa está absolutamente espectacular. Oye, ¿y cuál será el mejor lugar para poner el computador? Ay, Claudia, no puedo creer que lo primero que pienses sea en el computador, por favor. ¿Y por qué no? Si la casa está total, es cómoda, aquí vamos a estar tranquilas, que es lo más importante. Ya, chiquillas, ¿cuándo hacemos la inauguración? Eso. Oye, yo les digo al tiro, ¿ah? No porque nos venimos a trabajar acá, lo vamos a pasar en fiesta. Ay, será una broma, tonta. Oye, yo les propongo que como bienvenida vayamos a bucear. El mar está exquisito. Ah, no, yo me quedo. Ay, no, Gansa, tenemos que ir las cuatro. Vayan ustedes, en serio. Ustedes saben que me carga bucear. Además, yo puedo aprovechar para ordenar un poco las cosas. ¿Les conviene? Bueno, ya, vamos a sacar las cosas del auto por aquí. ¡Mío, cosita más rica que fuera traje de baño! ¡Pintura! Oye, ¿no será una ella la mujer del mar? ¿Del mal muerto, diría yo? Sí, no, la mujer del mar es maravillosa, pero está igual también buena. Ah, claro, el tarro con más durazno. Ay, chiquillas, no le hagan caso a estos rollos con olor a pescado, ¿ya? Me cargo que nos digan cosas, me da como nervios. ¿Sabes qué, Daniela? Tú deberías decirle a tu papá para que no los dejara entrar más al bar. Oye, ignórenlo. Si nosotras no tenemos la culpa de ser tan estupendas. ¿Vas a almorzar? No, tengo que terminar un trabajo que tengo pendiente.
Ya, nos vemos entonces. ¿Va a ir a tu casa? No, voy a almorzar cerca de la playa. ¿No será que te quieres encontrar con una cierta personita? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hola, mujer del mar. Hola. ¿Qué van a hacer? Vengo a bucear con mis amigas. Les presento a... ¿Cómo te llamas? ¿No te acuerdas? No. Rafael. Rafael, el mirón de su cupira. Ten cuidado, que puede venir tu novia y si te pilla hablando con extraños se enoja. No, pero si tú no eres una extraña. Al menos para mí. Ah, ya. Qué engrupido. Ah, nos vemos en el fondo del mar. Siempre y cuando tu novia te deje bucear. ¿Qué hace Rafael Aliaga con esa flacuchenta? A lo mejor son sus amigas. No creo. No creo. ¿Francisca? Sí, Ani. Bronceador. Sí. A la orden, mi general. A mí también, por favor. Oye, no sé, patuita. ¿Oye, patuita? ¿De dónde sacaste ese tipo? No tengo idea de dónde salió. Oye, pero mira, con una cara increíble. No está nada mal, ¿no les parece? ¿Pero qué pasa, linda? Siéntese, mamá. Tengo que hablar algo muy serio con usted. Ah, de tu matrimonio con Rafael, a ver. No, de la Bárbara Valdivieso. ¿De la Bárbara? Me encontré a Rafael conversando con la Bárbara en la calle. ¡Hijita, Rafael con la Bárbara! ¡Qué cosa más rara! ¡Raro, pues! Se suponía que no se conocían y resulta que ahora son de los más amigos. Sofía, ¿no estarás insinuando que Rafael va a andar con esa loca, no es cierto? No, mamá, si yo confío en Rafael y tengo muy claro que él nunca me traicionaría. Entonces, pues, confío en la Bárbara, pues, mamá. Si todo el mundo sabe que es de lo más fresca que hay. Hija de Federico, pues, de todo, ¿no? Pero que se atreva a acercarse a un metro, Rafael, porque se las va a ver conmigo esa fresca. ¡Floretito! ¡Qué buena onda que viniste, Gaya! Dejé todo súper ordenado en la casa. Uy, ya creí que se habían ahogado, Gaya. Oye, perdóname, pero aquí tú eres la única pobre del grupo. Oye, cachen ese gallo. De nuevo está mirando. Fue a mí que el pescador se nos enamoró de la microchip. Ay, no, sí, ya no sabes qué es, Gaya. Yo creo que es verdad. No te quita los ojos de encima. ¿Se imaginan que la Claudia se enamore de un pescador? Sería salvaje. El único problema es que él tendría que estar dispuesto a instalar un computador o el bote. Oye, más encima esas tipas bucean. Sí, con esos trajes tan apretados. Parecen fop. Oye, ¿se fijaron en ese tonto como las miraba? Sí, pues con cara de tonto. Oye, esas flacuchentas están causando sensación. Mira, eso es exclusivamente producto de que no son de acá. Sí. Eso así sí. Que no nos importa. Sí, sí, me parece. Ya, vamos mañana. ¡Eso! Estamos decididas a hacer un acto de desagravio. Al cual invitaremos a la gente más importante de su cupira. Sí, para que vean que aquí no nos dejamos engañar por esos pasquines infames. Bueno, un acto organizado así no resiste ningún análisis científico. Pero es una actividad de aficionados. Déjela que expresen su espontaneidad, pues, Ramiro. Queridas mías, Luisa, Regina, Dorita, ustedes para mí son indispensables. No podría prescindir de ustedes. Ustedes son mis ángeles de la guarda. Ay, Federico, si no es nada. Lo hacemos con tanto placer, todo sea por la verdad. Ramiro, proporcionale a estas damas todo lo que ellas necesiten. Haga cuenta que me está atendiendo a mí. Que todavía no vuelva la mujer de segundo. Esa mujer es lo peor. Seguro que debe andar bailando con un gallo con plata por ahí. Sí, bailando. Con esa media mina. A mí que deben estar haciendo otra cosa. un segundo. Justo estábamos hablando de usted ahora. Segundito, oiga, ¿nos va a acompañar al acto de desagravio? ¿Eh? No estoy de ánimo. Pero anímese, pues vamos con don Ambrosio, vamos los tres. Pues. No me diga don Ambrosio que usted también va a participar en ese circo. Mira, es bueno escuchar a las personas, Raimundo, conocer sus ideas. Yo creo que tú también deberías ir. Ni amarrado, ni aunque me paguen, don Ambrosio. El acto lo están organizando las hermanas Linero.
Ni con todas las hermanas Linero de Chile, ese Federico Valdivieso va a sacar votos. Acuérdense. Acuérdense lo que le digo. Salud, salud. Viejo reto, no puedo dime, mujeres ociosas, oye, no tendrán nada mejor que hacer que andar organizando actos en favor de Federico, francamente. Mariana, ¿no quieres que yo vaya a mirar? ¿A mirar? Pero claro, pues. Nosotras tenemos que estar informadas de todo lo que haga o diga ese hombre, ¿no te parece? ¿Qué te parecería que fuéramos tú y yo las dos juntas a mirar? Pero tú te volviste loca. Imagínate, te llegan a ver, van a decir que ahora te dedicas a espiar a Valdivieso. No, que me muero de ganas de saber qué es lo que dice el farsante de Federico en sus concentraciones. Ven, tengo un plan. Ya pues, señorita Regina, déjeme martillar a mí. No ve que eso es trabajo para hombres. ¿Ah? No, no, Diógenes, yo lo quiero hacer personalmente. Ah, con este acto vamos a limpiar el buen nombre de Federico. Sí. Vamos a dejar el descubierto la chuecura de ese periodista de mala muerte. ¡Ay! ¿Qué le pasó, señorita? ¿Qué le pasó? Ay, no, me martillé el dedito. ¿El dedito? Ya, ya, sana, sana. Ya. Diógenes. Tranquilo. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Estoy listo. ¿Tu hermana? Salió con una amiga y no ha vuelto. Ella tiene que ir con nosotros. Papá, tú sabes que a la Bárbara le dan lata a todo tipo de actos. Bueno, de ahora en adelante tendrá que gustar. Sí, papá, pero ¿para qué vamos a complicar las cosas? Pues estoy yo te voy a acompañar. Escúchame, Rodrigo. Yo tengo dos hijos y los dos estarán conmigo. ¿Estamos? Está bien. Sí. A ver, ¿cuál es el panorama para esta noche? ¿Por qué no nos vamos a meter al bar y sacamos a bailar a los pescadores? No. Yo propongo que vayamos a Viña. Un poco de civilización, por favor. ¿Ir a Viña? ¿Y qué vamos a hacer allá? Ay, Claudita, no vamos a ir a carretear en Victoria, pues. No, pues a mí me tinca en ir a Viña. Vamos a una discoteca grosa y nos reventamos bailando. ¿Qué les parece? Trato esto. Eso. Yo abro. Tío Federico, pase. Hola, chiquillas, ¿cómo le están pasando? ¿El después? ¿Está la Barbarita por acá? Sí. Hola, ¿qué quieres? Que salgamos. ¿Qué? ¿Que salgamos? Sí, con tu hermano. Necesito que los dos estén conmigo. Me da lata. Barbarita, ¿no te das cuenta? Quiero que seamos amigos. Si quieres te paso a dejar de vuelta. No, yo no entiendo por qué me obligas a hacer cosas que yo no quiero hacer. Te lo estoy pidiendo amistosamente. Quiero que hoy día mis dos hijos estén conmigo, ¿verdad? Ya, pero dime dónde vamos. Sorpresa. Sur. Ah. Ay, Mariana, por favor. ¿Tú crees que esto va a resultar? Oye, ¿iremos a pasar realmente inadvertidas? Por supuesto. Por supuesto que sí, oye. Nadie nos va a reconocer, mírame. Por favor. Vamos a llamar más la atención todavía con esta facha. Ay, ¿por qué dices eso? Ay, ¿cómo que por qué digo eso? ¿Que no te miraste en el espejo? Parecemos dos viejas locas. Tú parecerás loca, oye. Lo que yo estoy muerta de ganas de saber qué es lo que dice Federico de esas famosas manifestaciones. Sí. Oye, ¿tú crees que este taxista será así discreto? Bueno, yo creo que sí, porque cobró harto caro, te voy a decir. ¿Sí? ¿Por eso? Sí, vamos, vamos. Vamos, Cristian. Tenemos trabajo. Tranquilo, jefe. Me estoy informando. Oye, lo que tenemos que informar somos nosotros. Vamos a ir a cubrir el acto de desagravio del viejo Valdivieso. Pero ya no pasa nada, po. Bueno, no sé. Puede ser. Pero el Valdivieso siempre tiene alguna sorpresa. Lo que tú quieres es ver a la Barbarita. Bueno, también puede ser. El jefe por fin mezcla el placer con el deber. Bueno, si se puede, ¿por qué no hacerlo, no? Mírame. Queridos amigos. Cuando llegue el futuro alcalde de la ciudad, le vamos a brindar un gran aplauso, una enorme ovación, porque él se lo merece. Porque sea pobre o sea rico, ¡vote por Federico! ¡Bravo! Repitamos una vez más el lema de nuestra campaña. ¡Sea pobre o sea rico, ¡vote por Federico!
Eso. Se aproxima. ¡Ahí viene él! ¡Preparen los ánimos y los corazones! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es esto, papá? Es un acto de desagravio que me hacen. ¿Y por qué no me dijiste que veníamos para acá? Porque si te lo digo, no vienes. Bájate, por favor. ¡Fuera, Federico Valdivieso! ¡Eres corretamboreado, mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Federico! 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 Muchas gracias, pueblo de Sucupira. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a tres mujeres maravillosas que han organizado este acto para mí. Por favor, un fuerte aplauso a las señoritas Linel. Queridos amigos, ustedes ya conocen la ingratitud de algunas personas de esta ciudad. Pues bien, estas personas me atacan. Estas personas quieren destruir la imagen de un hombre bueno como yo. ¿Están ustedes dispuestos a que eso ocurra? ¡No! Gracias, querido. Por eso estoy aquí ahora, esta tarde, acompañado de mis dos queridos hijos. Ellos saben lo que hablo, porque me quieren y me respetan. Y no solo porque sea su padre, sino que porque ellos saben que están frente a un hombre justo, honrado, transparente y comprensivo. ¡Me voy! ¡No pienso seguir escuchando mentiras! Bárbara, por favor. Ay, tú sabes que son puras mentiras. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Sucupira. Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá, tiki tiki taki mi corazón. Estallará, a su cupira llegará un día, que toquemos la fantasía, tu boca loca aprenderá a besar, te quiero enamorar. Los éxitos musicales de Sucupira en cassette y disco compactos. A la venta en todas las disquerías del país. Otro lanzamiento TVN y Música Visión. No se preocupe, lo vamos a atender como usted se merece. Y de todos nuestras manos, relájese. Bueno, ya, entonces yo me quedo en tu cama porque la verdad es que me carga dormir en sillones. ¿Quieres que te preste algo para dormir? Ya, una camisa, pero bien grande, como en las películas. Así en la mañana me llega desayuno y me veo estupenda, ¿ya? Te vas a reír, ¿eh? Pero ando buscando a la persona que arregle una llave que está goteando. ¿Tú me puedes ayudar? Sí, claro, yo conozco una persona que te puede ayudar. Qué bueno, ¿y sabes dónde puedo ubicarlo? ¿Te crees? Sí, usted va a ser la novia más hermosa, más bonita, más encantadora de toda la región. De estos andurriales, como diría mi abuela. Lo que pasa es que a mí me cargaría convertirme en la gordita simpática de él. ¡Qué malo! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!
la espalda al mar. ¿Te tinca? ¿Ah? Eso ahí, ponte ahí. ¿Qué? No, relájate, si no pasa nada. Ya, mira, no mires la cámara, mira a mami, ¿ya? Ya. Te ves súper linda. La gente de Sucupira tiene que saber que soy yo la persona que le dio un lugar donde caerse muerto. Bueno, pero eso está muy claro. ¿Estás decidido? ¿Una sepultura de regalo para todo el que vote por mí? Pero la pena súper, ¿qué más te pasaste? Ay, sí, es que ayer me quedé dormida en la playa, ¿se acuerdan? Uy, oh, mira, está súper colorado. Creo que tengo la fórmula para sacar definitivamente a Mariana Montero del camino. ¿Un plan para sacar a Mariana Montero del camino? Pero en serio, mi amorcito. Pero si yo te amo. Lo que pasa es que yo a veces me pierdo un poco cuando pensando en otras cosas. Pero tú sabes que yo te quiero mucho. Vine a comprar, mijita. Ah, ¿sí? Sí, yo iba a ir a comprar verduras. Ajá, ya. Hola. La soledad es un pajar. Tome preciosita. Van ya, ¿eh? Gracias. ¿Tú crees que estoy bien con esto? Oye, Claudia, ¿decir? Pues, la cabra está mirando. ¿Y qué estás esperando? ¿Cuánto se va a ver? Oiga, un segundo, ¿no? No te vayas a caer. Regilita, estoy muerto de ganas de estar con usted esta noche, mi amor. Pero esto es tan peligroso, mi amor. Es que yo amo el peligro. Por Dios, que te demoraste. Perdona. ¿Qué estabas haciendo que estás tan cansado? ¿Cansado, no?